Hola, muchas gracias. Ahora sí que sí estoy nervioso. Quería comentarles un poquito también para que se me bajaran los nervios. Y bueno, pues la charla se me... Pues cuando me lo comentó Nancy, así que... ¿Sobre qué tema voy a hacer? Era invertir. Y pues para mí en el principio de los casos, pues me resultó difícil desarrollar la presentación. La hice hace 2 días y pues ahora sí con más motivación y pues con... todas las ganas de ahora sí compartirles mi trabajo. Ahora sí que pasemos a la siguiente. Bueno, ahora sí que soy Francisco Javier. Todo nació, ahora sí que todos estos proyectos nacieron hace como 4 años en el Museo Tlatelolco. En él me permitieron desarrollar un estudio de públicos, con todos los 4 museos que en ese momento existían. Y bueno, dijeron, haz un estudio de museo, usa la sociología, que era la carrera que estaba estudiando. Y bueno, hice el estudio de público y en ese momento me dijeron, haz un enfoque de discapacidades. Y de ahí agarré la inquietud, dije, bueno, tengo 5 familiares con discapacidad, intelectual todos, y entonces, bueno, fue ver cómo puede ser accesible para ellos estos museos. Incluso me dijeron, ¿podrías ayudar a que existieran más museos accesibles? Te permitimos hacer ya todo este cambio. Salió el estudio de museo, 600 páginas, lo acabé en 9 meses, me pasé de mi servicio social. Ahora sí que el ímpetu me llevó a hacerlo todavía más. ¿Seguimos? Bueno, hice después de tanta motivación, seguí trabajando el tema de discapacidades. Lo trabajé desde mi tesis, las discapacidades como barrera de acceso a la educación. Hablé sobre el tema de la discapacidad en todos sus niveles, denunciando, nada. Ya acabé, me titulé, felicidades, eso ya pasó hace como 3 años. ¿Seguimos? Y bueno, me seguí agarrando de herramientas, de más herramientas para saber cómo desde la sociología podría ayudar a la población con discapacidad. Y pues me estuve metiendo a varios talleres, principalmente de tecnologías y de diseño. Este fue el resultado de uno que hice con Social Tics. Hicimos el estudio de público y bueno, hay más de 200 museos en el 1.200 museos en todo el país y solo 34 son accesibles para las personas con discapacidad. Ahorita lo veremos. Nada más es como el nivel que quiero enseñarles del por qué y la importancia de trabajar el tema de las discapacidades. ¿Por qué invertir este tiempo? ¿Por qué invertir este trabajo? Y poco a poco pues, les enseñaré los resultados. Nada más como dato, casi cerca de 250,000 de personas en México se añaden a la población con discapacidad cada año. Entonces, pues, estamos en incremento. Cada 4 años tenemos 1,000,000 de nuevas personas con discapacidad. Ahora sí que en México. Tal vez más, tal vez menos, quién sabe, un poquito. ¿Seguimos? Ahora sí. Y bueno, nada más como para mostrarles, esto fue otro de mis resultados de trabajo. Son todos los museos en el país, casi dibujan al país entero. ¿Seguimos? Esa es la mancha, ahora sí que la mancha de los museos en toda la zona metropolitana, contando ahora sí que un poquito más el Estado de México. ¿Seguimos? Eso pues, me salió un poquito mal, pero esos son los museos que existen en la Ciudad de México, más Querétaro e Hidalgo. Eso es todo lo que pueden vivir las personas con discapacidad en el país. Díganles, llévenles todo eso, díganles que solo pueden ir a esos museos. Dile a alguien que de Yucatán, el único museo accesible lo puedes encontrar en Ciudad de México, en Chihuahua, y así en cada parte. Eso es lo que viven a nivel en todo, educación, trabajo, todo. Esa es la forma en la que se puede visibilizar la importancia de trabajar las personas con discapacidad. ¿Seguimos? Y bueno, aquí pasó algo muy extraño. Un año de mucho trabajo, buscar empleo, no pasó nada de nada. Y pues me decidí a vender frutas fuera del metro. Caso que solo me duró bien poquito, un día, mucho fracaso, me peleé con ambulantes y pues, ¿qué puedo decir? No salió lo que quería. Pasamos al siguiente. Después me dije, ¿en qué soy bueno? Soy bueno en el tema de discapacidades, soy bueno en la sociología, por lo menos no se me dificulta. Y bueno, mi otra pasión en ese momento, y pues estudié el circo. Estudié hasta que me lesioné la espalda por hacer una locura, por invertir todo mi tiempo en el circo y crush. Mi espalda me pasó factura al año y medio de haber estudiado circo. Tengo que dejarlo, o estoy en una silla de ruedas o puedo seguir caminando. Esa fue la decisión que me dijo el doctor. Y pues de varios años de terapia e incluso de depresión incluso, fue decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Junté estas 3 cosas y fue empezando ya todo el proyecto de circo y discapacidad. Primera puerta
Me apoyaron los del 77, puerta que pues estuvo abierta durante un mes, hubo comentarios en Facebook y todos los demás que querían ir, nada de nada. ¿Qué más puedo hacer? Hay que ver otras cosas en qué puedo invertir mi trabajo y tocar puertas. La Escuela de Trabajo Social me abrió las puertas, llevé un taller de foto a los pequeños con discapacidades. En este taller de foto, los pequeños nunca habían pisado el pasto. Ahí podemos ver que está el pasto en trabajo social. Ellos nunca lo pisaron. Yo les dije, lleven a los niños en silla de ruedas, pues por el pasto, para que jueguen, para que tomen fotos, para que se diviertan, para que vean un poquito. Le dimos toda la vuelta a trabajo social durante una hora y pues presentamos los resultados. Y eso me hizo ver que pues están sobreprotegidos los niños. Eran niños de a lo mucho menos de 10 años y pues nunca habían pisado el pasto. ¿Qué se puede decir? ¿Cuántos de aquí no hemos pisado el pasto y hasta lo cruzamos para nada más divertirnos y sentir la comodidad? Pasamos a la siguiente. Ahora sí, primer trabajo con Casita de San Ángel. Ellos me abrieron las puertas, todo tranquilo. Yo, ahora sí, el primer proyecto, invertí todo mi esfuerzo, mi trabajo en tocar y tocar y tocar y tocar puertas. Fueron los primeros, trabajé con población con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo y unos cuantos más. Abajo, pues tengo a la Pirinola, que también ya fue un trabajo todavía más formal. Y pues ahora sí que ella, les presento a Isha. En la foto de la izquierda pues pueden ver que está en una silla. Trabajé todo el tiempo su espalda, trabajamos los malabares, trabajamos así que las técnicas que nos pudo dar su cuerpo, porque ella no caminaba, hasta el punto en el que ya podemos ver a la derecha que se puede parar de pie y ya no estaba de usar un bastón para poder caminar. Y dije, órale, esto está sirviendo. Hay que seguir invirtiendo trabajo, esfuerzo, investigar, ver qué más puedo. ¿Quién más lo hacen? Y también me metí mucho a ñoñar en el internet y ver quiénes más trabajan ese tema. ¿Pasamos? Bueno, toco las puertas otra vez. Muchas, muchas cerradas. La verdad, fui tocando casi como de a 5 puertas y una solo se me abre. Los del INJUVE me abrieron las puertas, me pudieron becar con lo de la beca del INJUVE. Pude trabajar con los chicos con discapacidad. Y en este caso, pues trabajé con todas las diversidades. Trabajé con chicos ciegos, con chicos débiles visuales, ahora sí que con chicos con y sin discapacidad. Y bueno, los trabajé desde el malabar, la rolabola, el aro, el hula hula y todo lo que me enseñó el circo. En este caso, pues también aquí encontré un resultado súper bello. Si lo ven hasta la izquierda, está este Damián. Él es débil visual y él durante el proceso siempre era arrogante. Decía, yo no quiero estar con esos chicos porque pues para mí son tontos. Y pues sí, ahora sí que tienen discapacidad intelectual. No son tan rápidos, no están enfocados en otros temas. Y pues les cuesta aprender. Son lentos. Y lento también es una buena palabra. Porque para ellos pues, es una otra forma de aprender. Damián, al final, tenía un cabello que le cubría todo el rostro. Después, se lo cortó, como lo podemos ver en la imagen, ya convivía. Él literalmente nunca quería estar en las fotos con ellos. Y aquí se acercó. Ese fue uno de los resultados. Y para conocer un poquito la condición de Damián, así que les pido que pongan un poquito de esta, pongan su nariz de esta manera, o así debajo. Ahora igual las dos, si pueden. Ahora piensen que no pueden ver de la nariz para abajo, que ven todo negro. Ahora sí que literalmente yo solo veo a los de hasta atrás, en este caso. ¿Cómo podrían vivir de esa manera? Saben que no pueden, que no quieren usar bastón, y de la nariz para arriba, o así que es pues borroso. Entonces, pues, él me lo dijo hasta la última clase, hasta que sintió esa confianza conmigo. Y dije, órale, eso está interesante. Luego tenemos a José Manuel, que es el que trae el perro guía. Es un chico, pues, ciego, ciego profundo, no ve nada. Igual, misma actitud, arrogante, no quiero que trabajar con ellos. Yo soy el bicho raro de este grupo. Y yo, si supieras que eres el bicho raro, aquí todos son estos bichitos raros, en realidad. Son tan raros que es lo bello, que son tan diferentes. Y aquí encuentro que, pues, ellos me dicen, yo solo quiero encontrar a tener una novia. Es lo único que quiero. Y yo, órale. Me decían consejos cómo ligar. Y me sacaban con las rosas, los chocolates. Y yo, ok, ¿quiénes son tus referentes? ¿Qué películas has visto? No sé, o sea, como que vemos Y pues me cuentan de todas las chicas que les gustan. Casi, y no eran las chicas de aquí, eran otras chicas. Que pues ahora sí que ellos sabrán cuáles eran. Pero era interesante. Me demostraban poco a poco qué era lo que ellos querían. Sí se aprendían, sí divertían. Y el malabar al final solo aquí fue empezar como ya un juego. Fue como en lugar de una terapia, algo tan formal. Mejor vamos a algo muy tranquilo, vamos a jugar, divertirnos, conocernos.
Igual Malabar nos permite pues trabajar con la persona de al lado, y pues desarrollar relaciones interpersonales y si se puede, pues andar con alguien, cómo no, pues no queda de mal. A la derecha, pues me abrió en las puertas otro trabajo que ya me duró más tiempo. Fue en Casa de Arte y Cultura, que estuvimos cerca de La Viga. Ahí tenemos al señor Reyes, él tiene 44 años, vive con su mamá, tuvo muchísima violencia desde niño, tal cual, su papá siempre lo violentó. Su hermana tiene el apoyo social de él y de su mamá. Ellos viven pues, pidiendo del comedor comunitario que estaba en ese espacio, pedían comida tal cual, una de alpura, o así una de litros de alpura, y era lo único que podían comer durante todo el día. Y lo tenían que repartir en tres comidas todo eso. Y al final, pues, ¿qué más podía hacerse? Una anécdota de las que me contaron fue que cuando ellos estuvieron en Casa de Arte, recién empezó, una de las trabajadoras sociales dijo, a ellos no se puede hacer nada, ellos ya son un caso perdido y ahí déjenlos hasta que esperar que se mueran. Y yo, órale. A mí me mandaron con él y dije, bueno, pues, ¿cuál es el reto? Ya he trabajado con muchas diversidades. Y al final, pues, podemos ver así que parte de su alegría, se divertía. La verdad, pasaba el rato conmigo, lo ponía a malabarear un poco, tenía buen control. Al inicio no socializaba con nadie y al final se ganó el respeto de los niños. Y unos niños que pues, ahora sí que sí se mueven como locos, que están buscando cómo engañarte, que buscan sacarte dinero, que ahora sí que niños de barrio, que dices, wow, o sea, cómo incluso Reyes se ganó ese respeto. Y se lo ganó a puro pulso, a cuando lo vieran lanzar y vieran la manipulación que tenía. Era increíble. Y después de un tiempo, Reyes saludaba a todos de grito. No podía hablar, no se le entendía nada. Pura onomatopeya. ¿Qué podemos decir con alguien? ¿Qué le podemos dar a alguien que no puede leer, ni escribir, ni hablar bien? Y pues solo te puede seguir las señales. Pues es como este mundo de decir, wow, ¿qué le podría Dios dar a Reyes? Y pues les di esto. Solo un juego que se divirtiera hasta que pues, nos echaron de la casa. Y pues ahí quedó. Ese fue como que el trabajo más largo donde pude sacar los mayores frutos, que ahorita también les voy a contar. O estos son los dos resultados que también fue. Estuve en Faro Oriente trabajando un rato. Igual conocí a Lupita, una artista de hip hop, está en silla de ruedas y pues me contó todos esos problemas. Igual lo mismo, sobresale, sufrí muchos problemas y fue como que el juego siempre fue permitiéndome ver a esta población, verla como lo que son, solo son personas que tienen sueños, que tienen metas, que tienen pues, desgracias, que quieren platicarlas y con eso ya están libres y tal vez un psicólogo nunca les hizo caso, una trabajadora social nunca les hizo caso. Solo es como lo que es verlos, humanizarlos y ver la condición en la que están, que es solo muy diferente a la de nosotros todos y pues casi común, tal vez dificultades económicas, tal vez no saber qué queremos en la vida y qué podemos hacer en la vida. Y pues fue eso, ahora sí que eso fue parte de todos los, en parte unas cuantas actividades que desarrollé estos dos años. Antes de todo este tiempo, en estos cuatro años, todo el tiempo me estuve invirtiendo tal cual mis estudios, mi conocimiento en la población con discapacidad. Hoy, toda esta inversión ha dado muchísimos frutos y ahora les voy a contar un poco de esos. Bueno, un poquito más. Este fue otras de mis ideas un poco locas, fue el taller Memes Incluyentes para personas, bueno, para hablar sobre los temas de discapacidades. Me apoyó el Centro de Cultura Digital, donde hice buena relación, misma relación que llevé el año pasado, hasta llevar el cine debate de discapacidades y visibilizar desde un espacio súper tecnológico qué pueden hacer las personas con discapacidad. El video es lo que tenemos, utilicémonos, seamos visibles, hablemos del tema cada día, porque no hay que dejarlo. Sigamos. Ahora sí, parte de mis frutos. Todos mis frutos me llevaron a ser parte de... Así que del grupo de trabajo y organizador del seminario permanente de circo social que se llevó en el España. Me invitaron pues, porque vieron mi trabajo, porque vieron lo que hacía. A todos les encantó. Yo solo subía videos de mis alumnos. Y es lo único que hago. Casi nunca subo nada de mí. Y digo, quiero mostrar los de ellos. Quiero mostrar que esto se haga visible. Que vean que una persona con discapacidad, no importa su condición, lo que pueda hacer. Abajo, pues fue casi el mayor fruto y de que fueron cuatro años de mucho trabajo, que fue ganar el premio de la juventud, a los 29 años, a solo 5 días de cumplir los 30 y quedar fuera de este premio. Ahora sí que fue luchar por ya o ya. Eso era mi única oportunidad en toda la vida. Gané el de la Ciudad de México, el nacional, pues ni modo. También, pues entre todos los compañeros, pues estuve en el Congreso, con muchos nervios,
y alzar la voz también por la población con discapacidad. ¿Y qué? ¿Desde qué más? Una herramienta del circo. Obviamente la ceremonia donde pude ver mi nombre en grande y dije, órale, esto se te fue de las manos. Es hermoso y increíble. Y eso fue tal cual parte, esos fueron dos grandes frutos de lo que viví el año pasado. Que me vean como un personaje que es una influencia, por lo menos en el circo social en la Ciudad de México. Por lo menos ya muchos del gremio me topan. ¿Podemos ver la siguiente? Y bueno, eso nada más como otro de los resultados. No es por hacer nada de mención, sino no le hagan caso, borren todo lo demás, solo hagan caso. También me contrataron para Secretaría de Cultura y hacer el plan metodológico de trabajo de personas con discapacidad a nivel nacional. ¿Qué chamba es esa? Una locura. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hice todo mi trabajo, esos 3 meses que estuve contratado, y dijeron, tu trabajo es increíble, y otra vez voy a seguir, pero ahora también con población, con cárcel, la población privada de su libertad. Ahora digo, esto pasó, lo anterior pasó, lo de población con cárcel, porque también dije, bueno, me dijeron, tú trabajas con personas con discapacidad y te aventuras a cualquier cosa, hasta los barrios más feos. Un compañero de allá adentro me invitó para participar y darle circo a las personas ahí en el reclusorio Oriente. Yo con mucho miedo voy, con mucha ansiedad y ver qué va a pasar. Pensé que me iban a comer. Sí, el primer día sí pasó. Me compartieron un chocolate y me dijeron, y bueno, se me cayó, por cierto, se me cayó el chocolate. Lo agarré y con todo el miedo del mundo se me cayó, porque dije, no sé qué tiene este chocolate. Y de ahí me comentaron, bueno, tú tranquilo, maestro. Aquí los únicos lobos somos nosotros. Y sí, por esa razón tuve mucho miedo. Eso fue hace como 5 meses, cuando estuve empezando este proyecto. Y de igual manera, ellos son mis chicos. Hoy día ya me respetan, hoy día quieren que demos funciones allá dentro de circo. Hoy día incluso, gracias a una amiga a la que le tengo mucha, así que tanto paciencia, pero también mucho, le doy muchas gracias. Es que con ella vamos a ser becados en colectivos culturales de la Ciudad de México este programa y podremos llevar, así que, circo a las personas que están allá adentro y al circo a las personas con discapacidad que están allá adentro en las cárceles. Y esto otra vez me llevó a que mi jefa en cultura me diga, ahora tú vas a ser el tallerista permanente de todos los reclusorios en el país de circo. ¿Qué chambota también me voy a echar en el próximo tiempo? Y bueno, entre todo, como que los ires y venires de la vida, pues sí, es como, la verdad, muy difícil. Pero son también los frutos que se han dado de ese trabajo. Un trabajo nada fácil, porque pues, ¿dónde podemos ver? Aquí tampoco podemos ver que es accesible. Nadie con silla de ruedas pudo pasar acá arriba. Nadie es ciego, por lo menos no tuvo su camino podotáctil. Nadie sabe hablar más, bueno, lengua de señas. ¡Pórale! ¿Qué podemos ofrecerles a esta población? Ya socialmente y desde la historia, a nivel de la historia, podemos saber que ellos han sido excluidos. Cuando, se puede decir, desde cualquier civilización hasta los espartanos, pues nos los tiraban desde los montes. Y así cada civilización, hasta que los mexicas mínimamente nos dan este punto de son extraños, son semidioses, hay que verlos como de otra manera. Y pues, ¿qué más puedo decirles? Hoy día no solo soy el único en el mundo que trabaja este tema. Incluso yo colaboro con quienes trabajan el tema, que es un circo inclusivo, que también les agradezco que me abrieran las puertas. Ahí ya me comunico con gente así que en Australia, que también trabaja circo y autismo. Conozco por lo menos ya tanto Craig Kwa, que es uno de los grandes de circo y discapacidad en el mundo, que es así que el mayor, por el creador de una juggle board, que es para jugar. También me gané su respeto. O sea, mi trabajo poco a poco ha dado frutos. Hoy día, vamos, también la semana pasada pues estuve aquí en Los Pinos dando un taller de circo para personas con discapacidad. Caso que igual ocurrió. Conocí a un, ¿sabes? Sí que estuve con ciegos, con síndrome de Down y con todas las diversidades. Y pues es que cada día es lo que me asombra. Después de tanta lucha, tanta pelea y tanto dar en todo momento, ya están saliendo los frutos. Y son frutos que de verdad que se agradecen muchísimo
y que no sé, ahora sí que tal cual no se me vaya abandonando. No puedo decir, ahorita sigo, he trabajado todos estos 4 años solo, por así decirlo, tal cual, pocos quieren colaborar conmigo y al final me dejan. Y es esto, es ir y venir, quién colabora contigo es lo más difícil. Y quién se avienta una chamba tan, tan difícil que nadie da un pan por ellos hasta ahorita, es ese gran fruto y lo que yo más agradezco. ¿Puedo decir a la última? Y bueno, órale, no cayó. Bueno, había otro logo arriba. Bueno, en este momento, Circapacidad nació como Francirco. Solo una forma de cómo jugar con mi nombre, cómo me ubicar en el ambiente del gremio del circo social. Circapacidad ya es como esto que se me fue de las manos, esto que yo quiero mostrar al mundo y decirles, está un proyecto que va a estar con las personas con discapacidad, tal cual no abandona el nombre, y solo lo modifica un poquito, porque es lo bello, es modificar un poquito, es ver qué es lo que pueden hacer otras personas en el mundo. Y con este Circapacidad, mi sueño, por lo menos tal vez en estos 5 años, y espero lograrlo y luchar hasta donde se pueda, es llevar un circo en el que sea el tramoyista una persona con discapacidad, tal vez hasta el presentador, el artista, todo esté casi trabajado por personas con discapacidad. Obviamente, varias personas con discapacidad, pero quiero que se visibilice el gran trabajo que ellos, y que ellos puedan vivir de eso, que no tengan que vivir todo el tiempo de estas ayudas del gobierno, ¿no? Porque pues, hasta un cierto punto se puede. Y yo sé que incluso a nivel histórico, pues tenemos los Circo Freak. Todos conocemos, hemos visto por lo menos un poquito el Circo Free, cómo los ha tratado y pues eran los fenómenos. Sí, ahora ya los podemos ver como lo que son. Solo son personas tan, tan diferentes, más diferentes que cualquiera que esté en esta sala, incluso por sea su procedencia, cuándo nacieron, qué fecha y todo lo demás, sus estudios. Nos podemos demostrar que una condición no es nada diferente, que solo es una pequeña diferencia tan hermosa que todos podemos disfrutar y podemos convivir con ella. Incluso esa creo que puede ser la principal raza de causa de discriminación que se dan hacia ellos, solo por verse diferentes. Ya verse diferentes es muchísimo. Y ahora sí que para concluir, ese es el nivel que se tiene del problema. Cerca de 1,000,000,000 de personas con discapacidad en el mundo. Eso son el 15%. Esos son datos por lo menos del 2018, tal vez 16, dependiendo. ¿Seguimos? Podemos ver el nivel de problema. Es el nivel de problema. Es casi toda la población de América. Pensemos en todo el continente americano con discapacidad. Nueva York, Ciudad de México, Cuernavaca, todo lleno de personas con discapacidad, con bastones en silla de ruedas. ¡Wow! ¿Cómo sería? O África, lo mismo. Personas en silla de ruedas, en la sabana, cazando así que animales, por así decirlo. Ese es un nivel. Ese es el nivel que yo me enfrento. A toda esa población hay que atacar. Y por desgracia, pues yo no tengo tanta salud y quién sabe cuándo yo tenga la suficiente paciencia también de seguir trabajando en este tema, pero ese es el nivel y va a seguir creciendo. Todos en esta sala tenemos el boleto de la discapacidad porque esa es la principal causa. Un accidente, una enfermedad o por nuestra edad adulta. Nadie está exento, podemos conocer familiares, un conocido o alguien que pueda tener esta condición. Solo hay que pues, ser pacientes. Si ven a una persona con discapacidad y pueden relacionarse, abren las puertas. Obviamente, como cualquier persona, si se quiere sobrepasar, díganle que no, tal cual. O sea, son personas al final de todo. Y así es como deben de ser tratadas. En México son cerca de 7 millones. Eso es la población de casi toda la Ciudad de México. Es casi toda la población de todo el estado de Jalisco. Y así puedo ir y decir cada estado por lo menos que pueda vivir con personas con discapacidad. Es una gran población. Yo a lo mucho he tenido 150 alumnos, 150 vidas que les he podido cambiar en el desarrollo personal. He tenido que leer, así que todo esto ha sido inversión de trabajo, lecturas, videos, pasajes. Así que les puedo decir, he estado invirtiendo toda mi vida tal cual. He vivido con mi tío con discapacidad, al cual no me puede hablar, el cual incluso cuando yo tuve un accidente, me corté la mano, él me ayudó, fue paciente y ahora sí que ahí estuvo conmigo. Y es cuando digo, ok, yo no sé qué pase cuando alguien fallezca, cuando mi abuelita fallezca y yo tenga que cuidar a mi tío o mi mamá, le pase algo. Porque eso mismo pasó, ya casi no la tenía. Imaginar que yo tenga que cuidar a un niño de 60 años.
Eso es casi el trabajo, y es lo que tampoco no quiero que nadie viva, porque sí es un trabajo, y hay quienes pueden vivir de ese trabajo, pero también tenemos que respetar y visibilizar. Y ahora sí que la última la saqué de un cómic japonés que estaba leyendo, y es lo mismo que dice, y es lo que me llegó cuando lo estuve leyendo. Si solo pienso en qué tan lejos he llegado desde que comencé, hace 4 años, solo siento que puedo hacer cualquier cosa. Y es lo mismo que les digo a ustedes. Tranquilos, adelante, todo lo tienen por delante. Y así se empiezan con muchos golpes, con tantas puertas cerradas que ya no, ni puedo contarlas, solo puedo contarlas abiertas. Y les digo, pues, ahora sí que alguien ha hecho esto. Alguien que a sus 30 años, pues, puede ser premio. Alguien que está buscando a sus 30 años buscar ser premio iberoamericano. Y creo que voy por buen camino. Y que también sea algo rentable. Quiero vivir de esto. Quiero generar un circo. Otro de los grandes frutos es que también, pues, me quieren en la Ibero. Me quieren allá que trabaje con ellos. Entonces, ¿qué puedo decir? Es hermoso. Es hermoso que me estén buscando, que me manden mensajes y digan que está este trabajo. Y bueno, quiero estar con todos. Y sí, estoy cumpliendo cada cosa, cada trabajo. Y es lo que les digo a ustedes también. Tienen todo también para cumplirlos. Así que sigan adelante, busquen esos sueños. Yo estuve también un año sin trabajo, golpeando puertas, enviando currículums, nada de nada. Bueno, una aventura loca, ¿por qué no? Y qué aventura tan loca he tenido que pues me ha abierto tantas puertas que incluso estoy aquí en Creative Mornings. Incluso hace 3 años yo los vi iniciar allá en uno del Centro Cultura y dije, órale, quiero participar. Órale, llegó muy temprano, 3 años después. ¿Qué puedo hacer con eso? Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Hola, hola. Inspirada por tu propia visión de espacio. Gracias. Pues lo que me inspiró, pues solo ha sido la vida cotidiana de mis tíos. Bueno, mis tíos y mi primo, se me olvidó incluirlo. Mi primo tiene Asperger y pues siempre fue como difícil ver su condición. Incluso nosotros lo excluíamos sin darnos cuenta. Mis tíos solo viven de hacer mandados y de lavar coches a los vecinos. Ver cómo durante todo este proceso de museos y de estudios, ver cómo todo el tiempo las personas que yo veía tanto muy cercanas eran excluidas. Y ver que pues, no tenía ninguna posibilidad cuando fueran más grandes. Porque ahora sí que yo pensaba todavía más a futuro, me volaba, no vivía el hoy. Y fue ver que como una niña en silla de ruedas no podía disfrutar de un museo. Tenía que regresar. Así cual yo les podría decir que cuando hice la entrevista me dijeron que la única forma para entrar al museo es que tenga que salir de ustedes del museo y irse a darle toda la vuelta y o así que al museo y entrar desde el estacionamiento. ¿Qué forma de entrar es esa para una persona? ¿Para que no pueda disfrutar de un museo? Es un museo, caray. O sea, ya desde la entrada te están excluyendo. ¿Qué podemos darle a ellos? Ese fue como que lo que más me motivó fue como que el golpe de decir, trabajo con algo, trabajo con todo lo que tengas a la mano. Y estuve tocando puertas en la universidad, en la UAM, en Azcapotzalco, donde estudié. Y así puertas en la UNAM, puertas en la UACM, y así sigo tocando puertas y puertas y puertas. Y esta misión, pues, creo que no va a tener fin ahora sí que hasta que seamos una población que genéticamente esté modificada y que no nazca nunca esta población. Saber que en Finlandia, a los que nacen ya con Down son los primeros que van a abortar. Porque así está legislado, incluso está bastante la ley. Ya va abate contra los derechos humanos. ¿Qué puedo hacer con eso? O sea, es como, ¿cómo puedo combatir? La única forma es mostrar, mostrar y mostrar. ¿Qué es lo único que hacemos?
¿Alguien que es bueno en música? Órale, sal adelante, en video, en todo. Enséñales, enséñales, enséñales que ellos pueden. Y es lo único que también puedo decir, hazlo visible, hazlo visible. Como aquí cualquier lucha social que se ha hecho incluso aquí, y mal actual en México, la que vamos a decir. Tienen que salirse a las calles y eso es tomarlas, tomar cada espacio. Y no solo con el discurso, sino hay que ir con buenas acciones, con esas buenas acciones que es, no vean a la población con discapacidad como los grandes fenómenos que han sido toda la historia, que incluso lo podemos sentir y podemos decir que son enfermedades todavía, incluso hoy día. No lo son, solo es una condición que es muy diferente a la que cualquiera otro puede tener. Y saber que a lo mucho uno de cada 2,000 alumnos pueda tenga discapacidad. Y lo podemos ver tal vez en las universidades. Cada cuándo podemos ver un alumno con discapacidad en una universidad. Es muy raro. Y sí, es como... es una misión que no va a tener fin por el momento, así que hasta esta vida. Y espero contagiar a alguien que también pueda llevarlo, que lo pueda llevar a un restaurante totalmente en lengua de señas y que pues, pueda darle trabajo a las personas sordas o un guía de turistas que pueda ayudar a la población sorda a que igual, y así con cada uno. Solo quisiera inspirarlos a que en cualquiera de sus trabajos, tal vez sea esta misión, la mía, de que puedan incluir a una, por lo menos a una persona con discapacidad. Una. Gracias.